Esto es We'd Like Podcast, un espacio donde hablaremos todo lo que siempre quisiste saber sobre la historia, el consumo responsable y la cultura 420. Conducido por Rodrigo Bautista. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Una vez más viernesito de With Life Podcast. ¿Cómo están? Espero que tengan una gran semana. Y nosotros se los llevamos hasta la puerta de su hogar. El programa de hoy está bastante interesante porque, bueno, ya hemos hablado bastante el tema del contexto de la marihuana, del cannabis. Hemos hablado también de otras cositas con el buen John hace una semanita. Que chequen ese podcast porque estuvo bastante bueno, bastante interesante. Hemos hablado de la situación, de cómo es, de a qué industrias les pega que el cannabis sea legal. Entonces, precisamente hablando de legal, pues vamos a ver, o sea, la marihuana es, el cannabis es legal ahorita en México. ¿Cuál es la situación actual en México? La verdad es que a pesar de que todo el tiempo estamos en, bueno, por lo menos nosotros y todo el equipo de With Life que estamos en todo el tema, toda la semana estamos hablando de cannabis, es un gran trabajo en verdad. Todavía hay muchas inconsistencias, ¿saben? Todavía hay muchas cosas que no terminan de quedar claras en todo este, marco de ¿Qué ha pasado con la marihuana, ¿no? Antes de empezar con eso, les voy a traer unas noticias 420. Y es que el día de hoy, no es cierto. Esto fue el 24 de abril. El 24 de abril, ustedes disculpen. Uno de los estados de Estados Unidos, Delaware, que se encuentra, si no me equivoco, por Filadelfia, Nueva Jersey, por ahí. Bueno, Delaware es el estado 22 en legalizar el uso adulto del cannabis en Estados Unidos. Es el estado número 22 donde otra vez se despenaliza otra vez el uso del cannabis. Se descriminaliza la posesión de hasta 28 gramos de flor seca de cannabis. Pues es bastante. Entonces, pues bueno, está, o sea, se despenalizó y se creó un sistema de licencias para formar una industria de cannabis de uso adulto. Ya habíamos platicado antes de que la NBA justamente despenalizó a los jugadores por el consumo del cannabis y también permitió la promoción o la publicidad, por así decirlo, de la industria canábica, o sea, de productos, de marcas, pues, canábicas, pueden aparecer en la NBA. Y justo este tema, el de la industria, pues ya se está creando la industria del cannabis en Estados Unidos, ya están empezando a voltear. Justamente hablamos hace una semana que ya están cotizando en bolsa. Entonces, pues bueno, Delaware es uno de los estados que se suma a la legalización y a la despenalización de la marihuana. Y esto es algo bien interesante porque el gobernador John Carney, el de Delaware, se manifestó en contra de la medida, pero decidió no vetar la ley. O sea, él no está en contra. Dice que la iniciativa HB1 y HB2 fueron aprobadas por las dos cámaras estatales de Delaware y se convertirían en ley, ya que pues el gobernador John Carney indica que pues no lo iba a vetar, tal como lo hizo durante el año previo a la regulación. O sea, ya este era un tema, por lo menos en Delaware y sobre todo en todo Estados Unidos, ya la marihuana es un tema donde el cannabis es un tema que ya se está tocando muchísimo y desde ya de estos tiempos, o sea, ya le están volteando a ver, ya están viendo. Digo, también entendamos que es una sociedad muy consumista, entonces creo que hay un interés ahí, pero pues bueno, o sea, es un paso. La legislación HB1 entró en vigor el 23 de abril del 2023 y pues descriminaliza la posesión de cannabis y la parafernalia a personas
mayores, obviamente, de 21 años. Dice que la ley entra en vigor en los próximos días y establece un sistema de licencias para regular el cultivo, producción y venta. O sea, cultivo, venta y producción. El marco regulatorio dice que se podrán poseer hasta... Es una onza, 28 gramos es una onza. Y 12 gramos de concentrados y comestibles hasta 750 miligramos de THC. O sea, les digo, es toda una industria, no es solo la flor, sino todas las cosas que ustedes pueden encontrar en WeedLife también. Y pues bueno, nada. Dice que la legalización, pese a las resistencias del gobernador, justo como les digo, que no, él no quería que esta ley entrara en vigor, porque, bueno, él pertenece al Partido Demócrata, ¿no? Entonces, como que en ese partido, aunque sean, que no sean republicanos, también los demócratas, hay un cierto sector que no, o sea, que está en contra de todavía el tema canábico, incluyendo John Carney. Pero esto es algo bien interesante que dijo. Dice que al igual que la mayoría de las cámaras, como les digo, se manifestaron en la contra de la legalización, él no lo iba a vetar porque dice es tiempo de pasar a otras cosas. O sea, es como de... A mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo, pero 2023, bro. Entonces, muy bien. O sea, la verdad es que muy, 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 muy bien por Delaware y... Sé que es el estado ya 22 en legalizar el cannabis y derivados. Y pues dice que el 21 de abril el mandatario estatal publicó un comunicado indicando que en los próximos días permitirá que los proyectos de ley 1 y 2 de la Cámara se promulguen en la ley de Delaware. Y pues nada, estas dos leyes eliminan todas las sanciones civiles y penales a nivel estatal por la simple posesión de cannabis y crea una industria altamente regulada para realizar ventas recreativas de cannabis. O sea, bueno, muy bien. Muy bien por este estado. Y pues nada, ahora, pues, ¿qué está pasando en México? Que ya lo habíamos dicho, es todavía un tema donde hay muchísimas lagunas. Todavía no hay una conclusión de todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a decirles cómo está el estado actual del cannabis en México. El pasado 10 de marzo del 2021, me parece que esa fue la última vez que se empezó a tocar el tema del cannabis. Esto fue el 10 de marzo del 2021. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de decreto para la legalización del cannabis con fines lúdicos y recreativos. Se espera que durante ese periodo la sesión del Senado pueda concluir en lo que fue abril de ese mismo año. Y aún así no ha pasado nada, pero pues bueno, es lo que se quedó en la Gaceta Oficial, ¿no? Pero pues decían que en abril por fin se aprueben los cambios para poner en vigor esa ley en el país, pero pues no fue así. Como ya lo habíamos mencionado, antes de esta conversación que fue en 2021, todavía estábamos en pandemia para eso entonces habían cosas, bueno, más bien en cuestión del tema del cannabis, pues era como de, o sea, ¿sabes qué? O sea, sí podemos hacerlo, sí podemos hablarlo, pero pues no es el tiempo, ¿no? Regresemos ahora al 2017, donde se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Con estas acciones se aprobaron por primera vez en el país el uso del cannabis y sus derivados solo con fines medicinales. Sin embargo, desde años anteriores se había solicitado el amparo que exigía un permiso para libre consumo de esta sustancia. El tema del amparo es otra cosa. Sí puedes ya sacar ahorita un amparo con el tema del cannabis, pero, híjole, me he enterado de cada cosa que se escucha dentro de la industria, dentro del círculo más bien canábico en México, y pues parece que no hay, que no te protege tanto el amparo como quisiéramos. Pero bueno, ese será tema para otro programa. Ahora bien, según el informe sobre la situación
de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México en el 2021, la marihuana es la droga ilegal de mayor consumo en el país entre las personas de 12 a 65 años. Me encanta que todavía le dicen droga. Bueno, con este panorama, diputados y senadores han señalado en los últimos días que más bien la necesidad de legislar en materia para regular el uso de esta sustancia, así como para permitir su consumo con fines lúdicos y recreativos en mayores de edad, bajo el derecho de libre desarrollo de la personalidad. Eso es en lo que se quedó. O sea, era como un no la vamos a criminalizar, o sea, ya más bien en la Constitución no la podemos prohibir, pero tampoco la podemos legalizar. Y acuérdense lo que dijimos el programa pasado. El tema no es el cannabis como tal, o sea, no es la flor, pues no es la flor, el secado de la flor que normalmente te fumas y te pone feliz. No, o sea, no es ese. El tema de legalizar todo lo que tiene que ver con el cannabis es también el cáñamo. Y que pues la marihuana, más bien el cáñamo, es la que es con el que puedes hacer distintos productos, distintas cosas, textiles, muchísimas cosas. Entonces, estamos hablando de no sé cuánto falte, sinceramente, para que se apruebe como tal, que se legalice como tal, pero pues hay que considerar como todos esos factores, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto es la marihuana legal en México? Ahí les va. El 12 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Nación el Reglamento de Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal del cannabis y sus derivados. O sea, es legal si es en tema farmacológico, ¿no? Y obviamente, pues lo que quieren es una regulación, pues ese es el tema. No tanto la. O sea, yo creo que primero, antes de hablar de legalización como tal, tienen que verse los temas regulatorios primero para el cannabis, ¿no? Entonces, ¿dónde es legal el cannabis? En la investigación farmacológica y para la salud. En este caso, los interesados deben obtener previamente la aprobación de un protocolo de investigación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Y pues bueno, ese documento debe llevar toda esta información, ¿no? La cantidad específica de cannabis o sus derivados que se usará durante el desarrollo del estudio, el procedimiento para la obtención del cannabis o de sus derivados, así como un documento que pruebe su origen. Un resumen del método de destrucción de los residuos o excedentes del cannabis y sus derivados que no utilicen en la investigación. O sea, no te puedes ahí como que, ay, a ver, voy a utilizarlo para otras cosas. No, 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 no. O sea, se tiene que eliminar como todo el residuo, ¿no? Además, los interesados deben acreditar ante el comité de ética correspondiente que cumplen con los dispuestos en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, así como contar con cédula profesional en campo y un documento que avale sus capacidades de investigación en la materia. Entonces, para la investigación, eso es todo lo que se tiene que hacer para. Pues sí, para utilizar marihuana. Yo sé que el uso no es el lúdico, el recreativo, es un tema completamente investigativo, que sí hace mucha falta. Lo que estábamos viendo, hay muchísimos, muchísimos derivados del cannabis, no es solo el THC, hay muchísimas cosas más, el CBD, todos los deltas, el HHC, o sea, hay muchas cosas todavía que ni siquiera se han terminado de descubrir como tal, no se ha terminado de entender. Es una planta muy compleja. Eso es a lo que siempre, siempre le he dedicado, o más bien he visto con el tema del cannabis. Una planta muy, muy, muy compleja que se ha usado desde hace muchísimo, pero pues bueno, intereses y todo eso. ¿En dónde más se puede utilizar el cannabis? En la fabricación de medicamentos. La fabricación de
fármacos con marihuana y sus derivados se sujetará al control de la COFEPRIS y las demás autoridades de la Administración Pública y Federal. En su caso, los establecimientos públicos y privados que se dediquen a su fabricación, así como la importación y la exportación. Ese es otro tema bien, bien importante, el tema de la importación y la exportación. Pues bueno, contará con libros de control. También con un sistema de seguridad para la custodia autorizada por la COFEPRIS. En donde más es permitido utilizar el cannabis en la producción primaria con fines específicos. ¿Se acuerdan? Justo esta parte, ¿no? El CBD más bien sirve para otra cosa, no como el THC, que justo es el que te da el high, como ya lo habíamos dicho, pero hay cosas muy específicas, ¿no? La epilepsia es una de esas, y justo había un caso en México donde a una familia, disculpen el nombre, desconozco los apellidos, pero justo a una familia les dieron una aprobación para utilizar CBD porque pues, uno de sus hijos tenía ataques de epilepsia. Entonces pues ahí está un uso muy, 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 muy importante. El CBD justo hace que esos ataques de epilepsia como que se calmen, ¿no? Entonces, pues, bueno, el tema es que el permiso de siembra, cultivo, cosecha y producción del cannabis para la investigación y fabricación de fármacos debe tramitarse ante el Servicio Nacional de Sanidad, que es la SENASICA. Es así, ese órgano, si no lo conocía. Pero bueno, tienes que llevar una solicitud en la que se detalle el uso destinado del cannabis y sus derivados. O sea, muy, muy, muy específico, ¿no? Estas actividades de producción deben realizarse en un sitio confinado, permitido, que será inspeccionado frecuentemente. O sea, tiene que haber una inspección periódica. Porque, bueno, o sea, ese es el tema regulatorio, el tema de, ok, sí te es permitido, pero siempre vas a estar recibiendo siempre vas a estar siendo auditado. Y, digo, no está bien, no está mal, es un proceso y es justo lo que está pasando y las proyecciones, obviamente, el tema, sobre todo para regular, como ya se los mencioné. ¿En dónde más? En el uso médico, ¿no? Hemos escuchado bastante esta palabra, que creo que es la que ayuda un poquito a quitar el estigma de lo negativo, de toda la mala publicidad que se le hizo a la marihuana, al cannabis durante la prohibición y todos los años que han pasado después de eso. El tema de cannabis medicinal. Wow, cannabis medicinal, o sea, creo que ese término, ya cuando le adjudicas la palabra medicinal, como que hace que, no sé, se calmen un poquito como esas expresiones de, uy, marihuana, no, cannabis medicinal, y es como de, ah, se escucha bonito. Pero bueno, el tema es que en el uso médico se permite en todo el país el uso del cannabis y sus derivados únicamente para realización de diagnósticos médicos. También con fines preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y cuidados paliativos. Es decir, aquellos que son destinados a mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades graves que ponen en peligro sus vidas, como el cáncer. Que justo hablando de cáncer, el Instituto de Cancerología, me parece que, espero no estar diciéndolo mal, déjenme busco bien la nota, pero justo el tema, ajá, sí, el Instituto de Cancerología de la Ciudad de México va a ser un ¿cómo decirlo? Ajá, un curso de cannabis medicinal los días 1 y 2 de junio del 2023. Este curso va a ser organizado por los profesores, el doctor Renato Baranda Escalona, del Departamento de Anestesiología, me costó mucho trabajo decir eso, y la doctora Silvia Allende Pérez, que es la jefa del Servicio de Cuidados Paliativos. Entonces, chequen esa convocatoria, totalmente dirigida para gente que cultiva, para gente que
está en esto, en estos temas que ya se los había mencionado. Y pues bueno, ese va a ser uno de los cursos. Entonces, ajá, bueno, sigamos con donde nos quedamos, ¿no? Que es el tema de la producción primaria con fines específicos. Aparte de lo que ya les había mencionado de la producción de cannabis para investigación y fabricación de fármacos, se dice que estas actividades de producción deben realizarse en un sitio confinado, permitido, que será inspeccionado frecuentemente por personas de la Senasica, como ya les había mencionado. Entonces, regresando con el tema del cáncer, el cannabis ayuda, justamente el cannabis ayuda. Obviamente no lo cura, no es como que hay María milagrosa, no, tampoco así, pero pues sí te ayuda a después de las quimioterapias a relajar el cuerpo, sobre todo a no tener los estragos tan feos de lo que es una quimioterapia. Entonces, pues bueno, ahí es donde entra el cannabis. Que en ese caso la posesión de medicamentos con marihuana se acredita mediante la copia de la receta con la firma del profesional, obviamente. Y pues nada, así es como se puede utilizar, pero pues todo tiene que ser prescrito por un doctor y supongo que el doctor es el que te dice de tus padecimientos, de más bien cómo usarla. Y así, ese es el tema. ¿Y para cuándo el uso lúdico y recreativo, Ro? O sea, si ya vimos todos los beneficios, todo esto que se puede hacer, pero ¿para cuándo el uso recreativo? Si quieren, eso se los digo regresando del corte. No sé qué canción vamos a poner, pero Jenny en controles nos pondrá una gran rolita. Regresamos. Fall free.
Regresamos una vez más a With Life Podcast. Muchas gracias por seguir hasta este punto. Estamos hablando de cómo está el estado actual del cannabis en México. Hablamos de sus usos, en qué están permitidos, medicinal, dependiendo, o sea, ahora sí que dependiendo del caso, tú lo puedes mostrar y te pueden dar como ese acceso. Igual y no al tema de la flor, pero pues sí a sus derivados, ¿no? El CBD, los aceites, etcétera, ¿no? Entonces, pues justo ahora vamos a hablar de la parte importante. Oye, Ro, ¿y qué onda con el uso recreativo? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo podemos ya disfrutar de un porrito sin que llegue ese policía a querer nada más sacarte dinero? Esto me pasó. Pero bueno, permítame tantito. Vamos a hablar precisamente de cuándo estaba permitido el uso lúdico y recreativo. Pues bueno, parece que en noviembre del 2015, o sea, ya tiene tiempo, esta conversación ya tiene tiempo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un juicio de amparo con el que declaró inconstitucional el sistema de prohibición para el consumo lúdico y recreativo de la marihuana. Y bueno, este se incluyó en la Ley General de Salud. Y con esto se determinó que debía otorgarse autorización a los demandantes para un uso personal de la cannabis sin que ello permitiera su comercialización o consumo alternado con otros estupefacientes y psicotrópicos. Esta decisión se retiró en otras 4 ocasiones sin ninguna opinión contraria. O sea, se habló, pero se quitó. Y después, como lo mencioné hace tiempo, volvió otra vez la conversación, pero todavía hay muchísimas, muchísimas lagunas por ahí que no han podido concluir. Bueno, para el mes de agosto del 2019, el Senado de la República llevó a cabo el Parlamento Abierto rumbo a la regulación del cannabis, con la intención de fomentar la participación ciudadana. También para conocer el panorama nacional y en esa materia desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Parte de los temas que se hablaron fueron que el consumo de cannabis se atienda desde una óptica de salud pública. Y shout out, salud Jenny. Y shout out justo a el doctor Leopoldo, del cual ya hablamos en programas pasados, el doctor Leopoldo Piniegra, que estaría muy, 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 muy feliz con esta decisión, porque justo ese era el tema, ¿no? Hablar de adicciones, hablar de adicción no como un tema criminal, sino como un tema de salud, porque las adicciones son un tema de salud y se está poniendo en perspectiva el tema del cannabis como eso, ¿no? Como una cuestión de salud pública, ¿no? Sigamos, que las adicciones sean tratadas con prevención y soluciones terapéuticas integrales sin criminalizar a sus consumidores, lo que ya mencionamos. El refuerzo de acciones para prevenir y evitar el consumo de la cannabis durante la niñez y la juventud. Eso sí, no fumen mota a temprana edad. Todo a su tiempo y en el espacio adecuado. Y eso es la universidad. No es cierto. mal consejo. Pero bueno, un año después, en noviembre del 2020, la Cámara de Senadores aprobó la minuta de modificación a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. Su intención es modificar o derogar los artículos 235, último párrafo, el 237, el 245, fracción 1, el 247, último párrafo, y el 248 de la actual Ley General de Salud. Me parece que el 245, si no me equivoco, espero no estar equivocado, pero justo el 245 es como el más importante, porque justo es este el que dice que el THC y derivados son ilegales.
Entonces creo que justo ese es el que se quiere derogar, ¿no? Esto por ser violentados los derechos al libre desarrollo de la personalidad, pues prohíbe el uso de la cannabis para fines ajenos a lo médico y científicos. Sus propuestas son las siguientes. La posesión de cannabis solo para mayores de edad deberá ser estrictamente para uso personal y exclusivamente de esta sustancia. El Ministerio Público no puede iniciar una, o no podría más bien iniciar una carpeta de investigación por poseer marihuana hasta la cantidad de 28 gramos, mientras no se use de forma simultánea con otras sustancias. 28 gramos, ya lo mencionamos, es una oncita. El consumo de marihuana no deberá realizarse frente a menores de 18 años o con personas que no hayan otorgado previamente su consentimiento. Sí, no, o sea, háganlo en espacios seguros. Háganlo en espacios seguros, controlados, donde todos estén en súper buena vibe y así. La siembra, el cultivo y la cosecha para autoconsumo de cannabis en casas habitaciones se limita a 6 plantas de marihuana. De marihuana. Entonces, ahí es otra laguna, ¿no? Porque sí es como, ok, autocultivo, perfecto. Pero también es como de, pero las semillas no te las pueden dar. Entonces es como de, ¿marihuana fantasma? O sea, muchas cosas que todavía no han quedado claras en todo este tema. Se propone la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis con la intención de monitorear los avances y ejercer un control de las medidas adoptadas, los permisos, las licencias, etcétera. Y justo recordando al buen Jonathan, él es parte de este consejo, bueno, está como metido en esa movida. Y pues bueno, ese es como lo que se está ahorita generando, lo que es las pláticas que se están poniendo ahorita en la mesa con todo el tema, porque, a ver, volvemos a lo mismo, no es el tema legal. Antes de pasar al tema legal, tiene que haber una regulación, tiene que ver justamente cómo se está funcionando, cómo se está dando, cómo es el contexto sociocultural del uso de esta del cannabis. Entonces, regulación. Primero, antes que nada, la regulación. Sigamos. Bueno, las emergencias médicas relacionadas con el consumo de cannabis psicoactiva deberán ser atendidas inmediatamente por cualquier institución o profesional de la salud. Esto sin discriminación ni criminalización hacia sus consumidores. Y antes de la discusión de esta. Esperen. Antes de la discusión justo de esta minuta en el Congreso de la Unión del 4 al 5 de diciembre del 2020, se llevaron a cabo audiencias públicas en materia de regulación del cannabis, convocadas por la Comisión de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados. En ella, ponentes de diversas instituciones y dependencias expusieron su punto de vista sobre estas propuestas. En general, las distintas voces concordaron en rectificar lo establecido en el dictamen aprobado por el Senado. Y durante su participación, Erandeni Gutiérrez Yáñez, del Movimiento Canábico Mexicano, le mandamos un saludo, destacó la importancia de estas modificaciones a la ley. ¿Qué dice? En su experiencia, si una mujer sale positiva en un test de consumo, pierde el trabajo y a sus hijos al no ser considerada apta por la sociedad. Ay, qué horror. Es lo único que voy a decir, qué horror. También compartió sus vivencias, su vivencia propia en la que fue víctima de abuso por parte de la policía, quienes revisaron sus pertenencias y ropa interior. Esto bajo el pretexto de que el cannabis se encuentra pues en el Código Penal Federal. Otra vez, esto está muy, muy mal. Autoridades haciendo mal su trabajo. Y, ay, es que sí son ñeros, neta, sí son ñeros. Luego les cuento esa historia, pero no, sí, no, no, no está padre. Y pues bueno, el Instituto Nacional de Cancerología. No, esto ya lo dije. Esto ya. Y bueno, esa es la perspectiva ahorita de cómo está el tema del cannabis.
el tema de es legal, o sea, en conclusión, ¿es legal o es ilegal? Sigue siendo ilegal. Ya vimos los casos, los ciertos casos que han estado, en los cuales el cannabis puede estar entrando, pero todavía es un tema de ilegalidad. Y pues nada, creo que con esto llegamos al final de nuestro podcast del día de hoy, viendo un poquito en perspectiva pues, cómo está el estado actual del cannabis en México. Sinceramente no le veo como un futuro a esto, sobre todo en México. En México podemos hablar de que en otros países, en otros lugares, es legal. Pero como le digo, cada caso es un caso. Entonces, primero veamos el tema regulatorio en México, veamos cómo va progresando, cómo la sociedad se va comportando con este tema, de que hay espacios donde el cannabis, a ver, no sé, no le llamemos como espacios legales, pero hay como esta parte de la sociedad que ya que lo aprueba, o sea, que dice yo. Me gusta fumar y aquí lo hacemos. Entonces, pues, un caso es el plantón que estaba fuera del Senado, que creo que ya no está. No sé muy bien cómo quedó el tema del plantón que estaba justo afuera. No sé si se movió, si se disolvió, pero no creo. Pachecos hay en todos lados. Y les mando un saludo a todos los pachecos también. Y pues nada. Feliz viernes, mi gente. Feliz viernes. Y tengan un bonito fin de semana. Hagan su pedido en Weedlife. Que les lleguen sus productos. Y fúmense un porrito y sean felices. Nos vemos la próxima semanita. Chao. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden seguirnos en redes sociales como Weedlife CBD Shop. Nos escuchamos todos los viernes a partir de la 1. Adiós y buen viaje.